Ahí vean qué belleza de puntadita para el vuelito, bien, bien voladito. Y este es la parte del vuelo que pasamos por la manguita y todo eso, que lo podrían también utilizar como un canesú. Preciosísimo para las que encanta hacer el canesú. Y en la parte de abajo hacemos un punto bajo más una cadena. Punto bajo extendido más una cadena y queda esa belleza. Tanto nos estira como para arriba, o sea, al hilo, como el sesgo. Es preciosísimo. Pueden utilizar el material que ustedes prefieran. Brisa, este es fiesta de la familia Omega. Pueden utilizar sinfonía, estos ecológicos. Este es hilo, si lo conocen la marquita y la tienen por ahí, la pueden utilizar de verdad, que el que ustedes tengan. Si lo quieren más seducito, más finito, así todo mercerizado, pues pueden usar un perlé muy bonito. El hilo que a ustedes les guste. Este es un hilito que lo hacen aquí en Costa Rica de algodón no mercerizado, pero le puede pedir al atendente que le deje tocar para que lo sienta suavecito. Lo deje sentir así suavecito y vale la pena. Esto vale como $1.50 por 100 gramos. Y en ella he utilizado 240 gramos, menos que 3 madejitas. Mientras que si compramos estos es un poquito más altito. ¿Ven? Pueden usar las marcas que ustedes quieran. Vamos a ver este punto. Punto bajo extendido más una cadena. Aquí están las siglas en inglés. Este, digámosle que lo he inventado yo porque le he puesto una cadena. Ya el punto bajo extendido existe. Pero el que va con una cadena abajo y arriba, lo van a ver qué bonito. Hacemos así la división, la parte de las mangas en ojitos. Facilísimo. Y para el oscuro fue que yo reciclé una chalina que botaron, no tenía pelusitas y yo dije, voy a reciclar esa chalina, incluso las barbitas las utilicé para la parte de arriba y ha quedado muy bonita. Es más, me gusta más esta que la que tiene esa puntada. Me encanta, me encanta. Bien, ahí le voy a dejar la paginita para que vean el puntito. Y aquí lo vamos a hacer. Y ya se los voy a mostrar más de cerquita. Me gusta tomar el hilo así. No sé, es como las manos es más descansadas. Tomamos el hilo. Hacemos el lacito. Y comenzamos haciendo cadenitas. Aquí tenemos una, dos, tres, cuatro cadenitas. Voy a utilizar la primera más una cadenita de separación. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Una para separación y una para el inicio del proyecto. Así que van a quedar tres como la altura del punto extendido. Lazamos el hilo y vamos a la primera. Aquí. Traemos el hilo. Ahora aquí sacamos una vez y dos. ¿Por qué dos? Porque hay una cadena que va a quedar de la parte de abajo, que sería la primera. Así que ahora sí, volvamos a tomar el hilo. Venga, volvemos a tomar el hilo y ahora sí hacemos aquí un punto alto. ¿Ven? Esta es la base. Entonces nos queda este hilito atravesado. Ahora una cadena de separación y lazamos el hilo de nuevo. Y vamos a la segunda cadenita. La primera es la que queda como separación. ¿Ven? Vamos. Juntas. ¿Ven? Aquí sostenemos un poquito. Sacamos una vez. Esta cadenita no se usa, es la que hacemos de separación y la segunda es la que vamos a usar en el futuro. Volvemos a sostener y volvemos a traer el hilo ya para pasar, tomar dos hebras y dos.
una cadenita de separación, lazo y vamos de nuevo a la segunda, no la primera. La segunda cadenita, traemos el hilo, sacamos una vez, sostenemos, sacamos una vez, sostenemos y ahora traemos y hacemos el lazo. Dos sacadas, dos lazos, dos hilos, disculpen, y dos. Una cadenita de separación y volvemos a repetir cuántas veces ustedes lo necesiten. ¿Ven? Así de belleza es este punto. Así de belleza. Vean qué bonito. Y van a ver lo elástico y lo bonito que es para hacer la segunda hilera más fácil y todo eso, ¿ok? Bueno, yo voy a continuarles haciendo así. En mi caso, tal vez menos porque este hilo pueda que se cambie, pero en la que ya he hecho, 57 puntos en total. Bueno, aquí tenemos el último puntito. Pasamos el hilo e igualmente uno en el 2. Vamos y hacemos una, dos y igualmente que todas las demás para que nos quede cuadradito y con elasticidad y todo. Vean qué bonito. Aquí subimos y vamos a regresarnos muy fácil. Pero antes de ello ya vamos a sacar las bocamangas. Y para quedar claro, 57 cajitas. ¿Por qué 57? Porque las que tienen las marcas no están contadas en las divisiones. Tengo 53 para hacer la división. El más 4 siempre lo agregamos. ¿Por qué el más 4 en las esquinas? Porque ni la espalda, ni los brazos, ni el frente le van a regalar puntos a nadie. Tenemos que dejarlos, ¿ok? Entonces las que tienen las marquitas son estas. Así que bien, vamos a hacer, sí, okay, vamos a completar haciendo 57 cajitas. Pero la división yo la voy a hacer con el 53. Ya les dije por qué. Aquí están los cuatro agregados de más. Ok, agregamos, hacemos las cajitas y hacemos la división. 53, que es el que tengo, lo dividimos entre 3. Esta es la división del 3 que le llamo yo. 17,66, un montón de 6. Ok, pero yo puse 17 limpios. Y esos comas se los vamos a regalar a los brazos y el frente. Ok, ya gastamos un 17. Ponemos de nuevo el 17 y lo dividimos entre 2. Dice que es 8 punto igualmente punto, punto, punto. Pero me salió suficiente para regalar 9 a los brazos, a cada brazo, cajitas. Y 9 para frente izquierdo y frente derecho. ¿Ven? Así que tenemos que hacer un total de 57 cajitas. 57 y vamos a dividirlo y vamos a hacer este puntito, punto bajo extendido más una cadena, y aquí están las siglas en inglés. ¿Ven? Ok, entonces si los quieren buscar en Google así para que ustedes aprendan cositas ahí, aquí voy a separarlos así, libres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 libres. Marcamos en el 10. De nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Marcamos en el 10. Ve que no estamos regalando a nadie nada. Y en la espalda, o si quieren, se van así, porque le puede sobrar más puntitos. O lo marcamos así. De nuevo, del otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y marcamos en el 10. Aquí me disculpo. Que marqué, ve, por eso es mejor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y marcamos en el 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y marcamos
en el 10. Ya lo había hecho mal, ¿ven? Dicen medir dos veces, cortar una vez, contar dos veces, tejer una vez. ¿Ok? Aquí en la espalda deberían de haber 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 libres. ¿Ven? Ya estamos para separar estas manguitas así de rápido. De una vez, porque va a ser cortito la parte que dividimos. Por eso tenemos que hacer después bastante cadenita para los brazos, porque es de hombro expuesto. Así que vamos a subir aquí una, dos cadenitas y volteamos el tejido. Así. Aquí agrego una cadenita de separación y... ve, ya estaba lazando el hilo yo, sin pensar. No lazamos el hilo. Vean el punto bajo extendido. Comenzamos ya la segunda. Vamos encima de este punto. Vamos encima de este punto y traemos el hilo. ¿Ven? Que vamos a traerlo desde aquí. Disculpen. Vamos y traemos el hilo. Hacemos una, dos, como si fuesen dos cadenitas, pero ya pasamos directo. Una cadenita y volvemos a repetir. Vamos al siguiente punto. Una cadenita y ahora pasamos directo. Una cadenita de separación. Volvemos y así vamos a ir en la hilera 2, excepto que vamos a llegar ya casi a las manguitas, a la separación de las manguitas. ¿Vieron qué bonito? ¿Vieron qué bonito? Así vamos a continuar y llegamos aquí a la marquita. Aquí estoy llegando a la cuadrito. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el 9. Este es la cajita 9. ¿Ven? Aquí vamos ya a separar las manguitas. Hasta aquí. De aquí hasta aquí. Entonces aquí es cuando vamos a hacer... Yo voy a hacer ojitos. Ojitos así. 1, 2, 3. Vamos a este puntito. ¿Cuántos ojitos? Los que tengamos que hacer para nuestro contorno del brazo. Ahí sí que es el contorno. Vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo y coserlo. Coserlo y vamos a ir hasta aquí y vamos a ir al brazo a ver cómo nos va. Así que voy a seguir. 1, 2, 3. Ojitos, voy a seguir haciendo un poquito más. Bueno, 19 centímetros más que en la parte de arriba. 15 en la parte de arriba tenemos y para debajo del brazo 19. Bastante, porque vea que no estamos como que bajando la sisa, sino que queremos abastecer nuestro contorno de brazo y que quede holgadito, ¿ok? Vamos a este, donde está la ceñita aquí. Y vamos a este puntito de una vez y continuamos la misma puntada. Una vez y la siguiente directo. Una cadenita. Una vez. Y así vamos a continuar. En este caso, la espalda. Vean qué facilito. Van a ver cuando se tiene práctica, qué velocidad, qué bonito, porque no es exactamente cajita, sino que queda
ese entrelace de hilo ahí que hace tapado un poquito. Y bueno, cuando estamos así, vamos y lo medimos. Más, si tenemos los dos, mejor. No se preocupen si les queda como que ajustadito en la parte del frente, como que casi que no cierra, como que no pega un lado con el otro del frente, porque vamos a hacer los bordes para los botones. Más el tejido, recuerde que cuando calienta un poquito en el cuerpo, se estira. Así que no se preocupen, porque si lo hacen muy sueltito, muy holgado, pueda que se les baje mucho, que sea incómodo. Así que voy a continuar así hasta, bueno, completar la espalda y llegar a la siguiente marquita para hacer lo mismo, misma cantidad, en mi caso, 8 ojitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, igual a 19 centímetros o lo que usted esté haciendo, necesitando. Una cadenita y así vamos a seguir. Bueno, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ojitos, igualmente que el otro lado. Y venimos a este puntito para que quede igual que el otro lado. Sacamos una vez, dos, una cadenita. Es que tengo que ver por la cámara y a veces se me enreda un poco. Bueno, entonces una cadenita, que no se les olvide, una cadenita, y así voy a ir hasta la esquinita que ya estamos casi llegando. Una cadenita y así. Bueno, aquí terminamos. Entonces, aquí les termino con una cadenita. Saltamos un punto, vamos al siguiente. Sacamos una vez y dos. Este, segunda sacada, es el que vamos a utilizar ahora. Una, dos cadenitas. Volteamos el tejido y una de separación. Y la cadenita que les estoy diciendo es la primera. No, la segunda es donde vamos a entrar para hacer el punto. ¿Ven? En la segunda hacemos una cadena y esta que sacamos directo es la que utilizamos, vamos a utilizar siempre. Una cadena y vamos al siguiente punto. Aquí no se hace nada. Ya tenemos arriba una cadena de separación. Y volvemos a buscar la segunda cadenita. Otra vez. Sacamos. Y volvemos a repetir lo mismo. Este que es nada más este punto el que vamos a llevar. Ya les explico en un ratito cuando ocupemos aumentos en el frente si es necesario. Si tal vez de espalda es un poquito delgada y tiene bastante busto. Entonces ya casi les explico el aumento, que no es muy complicado. Es hacer dos puntos en un punto. Una cadenita y ya llegamos al ojito. ¿Ven? En el ojito vamos a entrar un punto, una cadenita y en el medio del ojito vamos a hacer otro puntito que no quede estresada esa parte. Y del otro lado del ojito otro punto. Y en el medio. Y en el centro. Entonces vamos a llevarlo dentro y en el medio, en la unión y dentro y en la unión y así. ¿Okay? Bueno, ya aquí tengo la espalda y estos también rellenos. Entonces llegamos al último puntito. Terminamos ahí el ojito. Es que vengo aquí porque se trata de hacer paso a paso, ¿verdad? Llegamos aquí al último punto. Último ojito y casi lazo el hilo. Y venimos aquí al punto de borde y hacemos lo mismo. Lo mismo, mismo, mismo. Ese punto va a continuar siendo lo mismo hasta el bajo detalle. Aquí llegamos al último puntito. Saltamos un puntito, vamos al 2, que queda bajito. Una, dos cadenitas, hacemos lo mismo para atrás y volvemos otra vez a entrar a la cadenita o la última sacada, digámosle así, una cadenita
y volvemos a repetir lo mismo. ¿Cómo sabemos si necesitamos aumento? Bueno, uno se conoce que es de espalda delgadita y tiene bastante busto, entonces ahí va viendo que necesita, se lo va poniendo y va viendo que necesita un poquito de aumentos, hace dos puntitos en un punto. Bueno, entonces así voy a continuar un poquito más y yo voy a ver si necesito aumentos porque este hilo tiene menos elasticidad, aunque el punto es bastante elástico, tiene menos elasticidad que, por eso quería hacerlo en este, que es un hilo muy conocido, que el que yo lo he hecho. Este tiene bárbara. Ve qué bonito este puntito. Precioso, precioso, precioso. Me encanta mucho. Este está bien, bien oscuro. Es por eso que estoy haciendo la muestra en este. Porque quería utilizar este hilo que lo botaron. Y no tiene pelucitas ni nada. En una chalina la botaron simplemente. Y yo dije, bueno, vamos a ver qué utilizamos. ¿Qué hacemos con ese hilito tan elástico? Aunque es oscuro. Y no puedo firmarlo, pero para ponérmelo yo. ¿Ven? Bueno, entonces así voy a ir. Y ahí les indico si hago aumentos o no para la parte del busto. Es muy probable que sí. Bueno, aquí 25.5 centímetros y 25 vueltas. Para que recuerden, 25 y 25. Y vean cómo se sumó aquí. Aquí hice el primer aumento, dos puntos aquí. Y aquí hice dos puntos, o sea, cuatro puntos más. Y ve el montón que se aumentó. Y después no lo disminuí. Así queda, así está bien. Así que aquí vamos a hacer el bordecito. Y ya comenzamos con la parte de arriba en un momentito. Así. Igualmente una cadena. Mismo punto de final. Una cadena. Y vamos a ir haciendo bordecito. Borde. En punto bajo. Yo voy a decidir que este sea el derecho del tejido. Entonces aquí mismo voy a hacer los ojales en un momentito. Así que por ahora nada más una de punto bajo. Bueno, aquí estoy casi finalizada, pero vamos a hacer el ojal así. 1, 2 en la 3. Después 1, 2, 3, 4, 5, 6 en la 7. Esas son las distancias. Esas distancias depende del tamaño del botón. Esta marquita la estoy poniendo para cuando hagamos el vuelo me recuerde aquí que comenzamos de aquí, no desde el borde. Es para recordarme. Ya casi vamos a ver por qué. Ok, aquí tenemos este punto, una cadenita en la segunda para dejarlo cuadradito así, una cadenita. Nos regresamos, no en el primero, bueno, no en el que se ve como primero, sino en el siguiente punto 1, el punto de cadena 2 y aquí 3. ¿Ven? Y aquí vamos a hacer el ojal. 1, 2, vamos a hacer 3 cadenitas a ver cómo nos va. 1, 2, 3 en la 4, dejando 3 cadenas y 3 puntos libres abajo. Vamos a hacer un punto bajo y medir el botón. Vamos a ver. Me gusta que entren ajustaditos. No está tan ajustado, pero yo creo que está bien. Y aquí continúo. Vamos a ver hasta esa marquita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a dejarlo cada 7 puntos. Puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí 1, 2, 3. 1, 2, 3 en el 4. Estas marquitas son en la parte de aumento. Yo marco las cosas para después recordar y decirlas en el clic. ¿Ves? Bueno, aquí llego en el ojal número 4. 1, 2, 3. Igual en el 4. 4, 4. Y tenemos 2, 3 y 4 puntitos. Ahora una cadenita y nos volvemos a regresar en punto bajo. En donde están las 3 cadenas,
tres puntos bajos. 1, 2, 3. Para que no quede más grande que el otro lado. Ya me han escrito y me han dicho, ¿por qué tengo un lado más grande que el otro? Muy bien, vamos a contar este lado los puntos porque aquí los ponemos irregular, ¿verdad? Y del otro lado vamos a hacer la misma cantidad, que no le quede más estirado un lado que el otro. Bueno, aquí llegamos al último ojalito. Ojal. Aquí les llego al último puntito. Y en estas partes no me gusta entrar el punto como así, sino que tomar el hilo, a ustedes les va a quedar este hilo aquí, en la que dan vuelta, y el siguiente. Esto es para que nos quede más parejito esa parte ahí. Una cadenita, damos la vuelta al tejido y continuamos otra vez para atrás. Esta sería la número 4, ¿verdad? Hicimos la base, los ojales, ahora la que acaba de venir 3, esta 4. Vamos a hacer entonces en total 5, porque quiero quedar en la parte de arriba de la prendita. Bueno, ya terminé aquí hasta el final y lo que queremos es esto, una buena esquina y después en punto bajo. ¿Está bien? Si quieren hacer piquito también está bien, pero vamos a llegar aquí al último puntito como les indiqué antes. Me gusta tomar estos hilos, que les va a quedar estos hilos siempre. Hacemos un cuadradito, una cadenita y ahora entramos otra vez al mismo puntito. Y el siguiente. Y ya entramos aquí. Y en el medio, en donde tenemos una cadenita, un punto bajo. En el punto, un punto bajo. En el medio, dejando esta abajo, igual, uno arriba y uno en la cadenita, pero dejando este, no atando este porque si no se estresa el tejido. Así va. Bueno, vean qué bonito que queda. Aquí se los pongo más de cerquita. Entonces ponemos un punto dentro del punto y un punto en el punto de cadenita que nos va quedando, en este caso, en la parte de abajo. Aquí llegamos entonces, sí, un punto encima del punto y un punto en medio. Ahora una cadenita y bajamos, así se escucha, pues bajamos en punto bajo, ¿verdad? Entonces así, ya aquí está la colita con la que iniciamos, ya estamos llegando de nuevo al mismo punto que iniciamos. Vean que... Bueno, si vamos a ponerlo de flequitos, aquí terminamos. Entonces, vamos a cortar hilitos de 30 centímetros, estos de algodón, de fiesta, de sinfonía, los de seda, de bambú, como quieran. Son muy bonitos. 30 centímetros, vamos a cortar dos partes, o sea, 60 centímetros, pero separados. ¿Ven? Aquí los tengo. Y se los voy a poner aquí de muestra en la verde. En la, no aquí en el borde, sino en la partecita de abajo, lo que he hecho es esto. Meto el ganchito por aquí y traemos los hilitos. Traemos y hacemos aquí como si fuese un punto bajo. ¿Ven? No tan apretado ni así. Vamos en el punto aquí para que quede más tupidito en el, encima del punto alto. Y ponemos el otro grupito, así. Si los quieren más seguidos, si lo quieren más ralito, pues lo pueden poner en donde va la cadenita. Y listo. ¿Ven? Y así lo vamos poniendo, ponemos otro aquí. Y esta es la barbita. Todo pasamos por aquí, toda esta parte de abajo, no arriba. No lo he hecho en la última parte, sino que lo he hecho en la partecita de abajo. ¿Ven? Qué bonito y muy fácil. Aquí terminamos con esta partecita, súper rápido, como les dije, una tardecita, una mañanita y estamos listos. Así que bueno, aquí les voy a comenzar a hacer la puntada que queremos hacer. Para eso les puse esta marquita. La puntadita va a ser muy fácil. Comenzamos haciendo punto V. Y vamos a comenzar de esta partecita del otro lado. Vamos a
soltar el botoncillo y no aquí. Voy a comenzar la primera V en este espacio, aquí, ¿ok? En la partecita de abajo y de frente del tejido. Aquí vamos a hacer un amarre para hacer este vuelito. Y aquí hacemos la primera V. Aquí tenemos tres cadenitas. Una está pidiendo dos cadenitas de separación y vamos al mismo punto. Mismo punto. Se las puse así para que sea fácil para todas. Van a ver qué bonito. Aquí de separación está pidiendo dos cadenitas y vamos al siguiente punto. ¿Ven? Vamos a la siguiente cajita. No aquí dentro, sino que a la siguiente cajita pasamos el hilo. Lo podemos tomar así para que nos quede más fácil y con luz. Y hacemos aquí una V. Una, dos. Una, dos. Una, dos. En cada cajita, una V. De V a V, dos cadenas. ¿Ven? V. Dos cadenas, V. Dos cadenas y así. Bueno, pasamos igualmente por las manguitas, ¿verdad? En cada cajita, una V. En cada cajita, una V. Y llegamos a la última cajita. Y hacemos igualmente una V. Doblamos el tejido así para que nos quede más fácil. ¿Ven? Ahora llegamos aquí, hacemos la última V, volteo el tejido y entramos aquí. Esto está bien si tenemos una cajita más o una menos, no importa. Es para todas, por eso les he buscado esta puntada. Aquí hacemos el punto bajo y dos cadenas hacen un punto alto. Y aquí vamos a entrar y hacemos un punto alto. Una, dos cadenitas. Puntos, una, dos cadenitas, vamos al siguiente, una, dos cadenitas, aquí todo dos, una, dos, bueno, aquí llegamos a la última V, dos puntos. Y aquí lo correcto era que yo tenía que dejar desde el inicio, después de la V, un punto fijo para llevarlo parejito. Pero vamos a hacer algo así. Y va a quedar bonito. Va a quedar como una escalita. Va a quedar bonito. Oh, oh, punto deslizado aquí. Punto deslizado, no punto bajo. Vamos al centro. Casi centro. Ahora sí que en el centro. Y entramos aquí, hacemos un punto bajo, una, dos cadenitas y aquí de nuevo un, dos, otra vez. Estos puntitos van varias veces. Aquí lo que se varía es esto, una, dos cadenitas y entre ellos, entre uno y el otro, vamos a bajar aquí, una, dos, y aquí hacemos el mismo. Solo se varía esa partecita. Una, dos. Una, dos. Y así nos vemos en el final. Vean qué bonito y qué fácil, ¿verdad? Bueno, final de la 3. Y quedamos iguales que la de antes. Así. ¿Por qué? Porque no dejé punto fijo. Así que sí. Vamos a hacer aquí un deslizado, dos, y aquí un punto bajo, uno, una, dos cadenitas, un punto, dos cadenas, y aquí, ya volteamos el tejido, nos tocan que hacer, a ver, cinco cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas y vamos aquí y hacemos lo mismo.
2, 3, 4, 5 cadenitas y vamos aquí otra vez y repetimos lo mismo. 1, 2, 5 cadenas ahora. Ya estos lacitos los hemos dejado abajo y en la próxima lazamos, en la tercera después de aquí volvemos a lazar. Y van a quedar así, grupitos de 3 conchitas, 3 conchitas. Bueno, final de la número 4 con arquitos de 5 cadenitas. ¿Ven? 1, 2, 3, 4. Y comienzo de las 5. En las 5 hacemos lo de las conchitas igual. Esta parte igual. Y aquí vamos a hacer 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y lo mismo de 7. En la próxima terminamos. Se vuelve a repetir las partecitas de 3 y 3 y 3. Viene una tormenta, así que bueno, 5 y ahora 7. Bueno, final de las 5, arquitos de 7. Y ya di la vueltita. Y comenzamos las 6 con 4 cadenas. Bueno, con una conchita y luego 1, 2, 3, 4. Y abrazamos desde abajo. Y hacemos aquí un punto bajo o si quieren dos para que quede más como un lacito. Eso no les va a afectar si tienen uno o dos. Es como ustedes quieran ese amarre ahí, más o menos. 1, 2, 3, 4. Y los puntos de siempre. 2. Dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y volvemos a repetir lo mismo. Entonces nos comienza a quedar así. Y en el aire para que quede así con jueguito, ¿ve? Bueno, ya tengo aquí el final de las 6, ¿verdad? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en caso de que ustedes lo quieran seguir, volverían a repetir esta. Así que bueno, aquí terminamos. Volteo el tejido y vamos a hacer un bordecito. Aquí sí, punto bajo. Punto bajo, vamos a entrar aquí con un punto bajo, un punto medio alto, 1, 2 cadenitas, punto medio alto, punto bajo, deslizamos, avanzamos un poquito, no deslizamos, en punto bajo y aquí en donde están 4 cadenas, 4 puntos, 1, 2, 3, 4. No voy a hacer nada aquí. Vamos del otro lado. 1, 2, 3, 4. En esos dos, pues 2. Y volvemos a repetir. 1, 1, 2. Y un punto bajo. Y volvemos a repetir otra vez, para dejar allá un detallito como indicando ya un final de la puntadita y también quedando del frente. Aquí estamos del frente del tejido. Sí, la tengo abierta y pesa. Entonces aquí nos quedamos ya del frente del tejido y sí que está bastante larguito. Poquito más de 15 centímetros, un poquito más que los flequillos, 15 centímetros, como los flequillos mismo, que lo cortamos en 30, pero doblados, estos
¿Ven? Bueno, así me voy hasta el final, le paso el vaporcito y estamos listos para modelar esta prendita. Vean qué belleza de punto. Se los comparto para un canesú. Vean qué belleza, belleza. Y sí da bien para un canesú. Ok, aquí tenemos que hacer el último, después de ella, dos puntitos. Y aquí lo he dejado un poquito sueltito. Vamos a dejarlo más apretadito. No sacando hasta aquí el final, sino más cerquita. Y punto final. Vamos a... Vean qué belleza. Parece como ese tipo de tejido que tiene la bufanda de mil posiciones. Es una cosa preciosísima. Así que bueno, vamos a ponernos guapos por ahí, ir a modelar esta prendita. Bueno, ¿y cómo me les fue? ¿Cómo me les fue? ¿Cuál de las dos van a hacer? ¿Eh? Bueno, si lo van a hacer en hilo sedosito, los flequitos, estas partes quedarían muy, muy bonitas. En algodón también. Hilitos que tengan un poquito de peso. Si no, le ponen otro tono. Se vería bonito también. Si tienen... Ah, es que tengo solo acrílico y como que muy livianito, no tiene caída para la parte de abajo. Bueno, se compra uno similar o matizado y le hace las barbitas matizadas de hilo de algodón o sedosito. Así que bien, ¿cómo me les fue con estas blusitas, estos topsitos estilo campesino, preciosísimo, con este cuellito? Muy, muy bonito. Me encantan las dos. Pero en mi opinión me gusta más esta, tal vez porque es adoptada. Me gusta esta muchísimo. Así que ahora sí que vamos a ponérselas ahí a modelar, a ver qué tal se ve. Vean qué belleza como se ven esas blusitas, preciosísimas, preciosísimas. Me encantan las dos, cómo la podemos combinar así con la faldita por dentro, un poquito por fuera, con falditas, con shorts, con jeans, como ustedes los quieran. Vean qué bonito. Y bueno, aquí les comparto la puntadita de nuevo para que la vean, las divisiones como la hemos hecho. 8 ojitos por ser un hilo mayor, puede ser menos, ¿verdad? Igual a 19 centímetros. Recuerden dejar más en la parte de abajo que lo que tenemos arriba y o hasta que usted se sienta cómoda. Así que mis amores, ahí les dejo un poquito más para que sigan viendo cómo queda modelando. Bendiciones y nos vemos en la próxima. Saludos para todos.